¡Hostineo del bueno! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, Vito? Bárbara, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué? Yo espero que sí. ¡Qué sorpresa, ¿no? Pues más me la he llevado yo cuando he dicho de hacerlo. Pero no esta la única sorpresa, hay muchas sorpresas más. ¡Hola, Raúl! ¿Qué pasa? Y con la música de los viejos tiempos y todo, ¿eh? Bueno, dicho todo esto, vamos para adentro, que estoy ya dentro del juego y todo, y no quiero morirme, no quiero morirme. Dame un segundín, vamos a hacer una cosa, a ver si cojo aquí, agregar, captura de juego, aceptado, aunque su tiempo, yo tenía aquí el puto 5M ya puesto. Ahí está, patapín, a ver si lo veis. Yo espero que sí. Se ve. No se ve. Se ve. Ahora sí. Perfecto. A ver, charla de voz activada así. A ver. Gráficos, charla de voz. Se la hago activo así, correcto. Hola, quiero ajustes de sonido. Sonido. Volumen de los. Señor. Sí, bien. Sí, un momento, chavala, que estaba. Señor. Señora, un segundín, por favor. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, me encuentro bien. Sí, debo un segundín. Ay, hola, ¿qué tal? Hola. ¡Hola! ¿Hola? No, no me ole. No me oye. Siempre estamos con la... ¡Hola, señorita! ¡Chavala! A ver... ya sé lo que pasa aquí. Charla por voz. Micrófono habilitado. Ahora sí. Esperemos que no esté de directo, que si no se lo dirán. ¡Hola, chavala! Psst, ¡chavala! Me han dejado aquí. ¿Dónde está el Chu? Coño. ¡Wiu! Me gusta el ruido que hace la... Volverle a intervenir. Ay, Dios mío. Lo siento. Otra vez. Otra vez con el puñetero pie. ¡Chu! Estoy aquí. ¡Chaval! Que me estaba operando. ¡Erande! Aquí. Voy a tener que desnudar. Aquí puede ser cualquier sitio. Hay una habitación. Bueno, ya está. Como si fuera. Esto es un hospital, no, y como quieres también. ¡Ah, coño! Hemos tirado a la primera. Buenas, doctora. Muy mal, me ha pegado el negro, dígale. Pero, por favor, señor, aquí no puede entrar, es un área quirúrgica. ¿Cómo que no? ¡Fuera, por favor! ¡Ay, perdón, es que estoy un poco constipado!
Bueno, tampoco hace falta que te pongas así, chaval, ni que estuviéramos follando sin condón. Seguridad, seguridad, por favor, llévense este energúmeno. Sí. Se ha colado. Seguridad, a mí mismo tengo mucha, chavala. Hasta la quieras. ¿Cómo está mi compadre? Aquí, con el pie, mira el pie izquierdo. Coño, tiene el pie al lado del tobillo. Jodido. Eso es muy extraño, usted. Caballero, no me obligue a llamar a seguridad. No me obligue. Hágale un. No me obligue, no, por favor. Manténgase tranquila, coño. ¿Cuánto dramatismo? Si puedo recibir visitas, yo le aviso. Vaya a la puerta. ¿Ah? ¿Qué? Donde vaya, me echa. Dos. Hola. Tres, hola. Buenas tardes. Hombre, hola. ¿Qué tal? Pase. Gracias. Los caballeros fornidos primero, ¿no? Hombre, vale, caballero. ¿Qué eres? Una... Venga, siéntese aquí. Hola, en esta que soy sillita, yo, que estoy. ¿Vale? Mire, tiene aquí unos lápices por si quiere dibujar. Yo también tengo aquí. Unas revistas. Yo también tengo aquí un lápiz. Por si le da. Tiene mocos. Y relájese. Yo también tengo aquí un lápiz si quieres jugar. Por favor, Dios mío. Ya sabes. Dios mío, ¿pero esto qué es? Si quieres. ¿Usted de dónde ha salido? Si quieres que te haga un dibujillo en el culo. Maleducado. Sí, pero hombre. ¿Qué coño? Dios mío. Vale, educado. Déjame trabajar. ¿Qué tengo que hacer? ¡Tan grosero, hombre! Bueno, hombre. Estoy muy nerviosa. Es que pasa, peluca. Estoy nerviosa. Chavalín. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Pues nada, que. La como que estáis en Colombia y me he vuelto moderno. Me he vuelto moderno. Ah, que es un peinado moderno en Colombia. Claro, ahí en Colombia esto le llaman el vallenato, o no sé qué historia. Le llaman el peinado este. Yo en mi pueblo le dicen el corte de la cabra. El corte de la cabra, no. Nosotros lo llamamos el corte de la parte. Me voy a tumbar. Y le pega bocado. ¿Y la chavala esta qué? Chavalilla. Esta es mi hermanita, es la directora del hospital. Ah, es la directora del hospital. Es la que dirige el cotarro, ¿no? Sí. Esta es la que aquí... Ata, desata y todas esas cosas. ¿Te gusta el poder, chavala? Un poco. Pues que sepa que el poder, si quieres acostarte conmigo, puedes. Lo tendré en cuenta, muchas gracias. Venga, tenlo en cuenta que 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, y a tu hermana Pejotorro por el chocho. Es que también soy poeta. Soy un iluminado. ¿Pero quién es el Pejotorro ese? Que no lo conozco. Bueno, yo te llamo Pejotorro porque te parece a uno que yo conocía que se llamaba Pejotorro. Si te llama Johnny Whisky, ese no es mi problema. Por el pelo, ¿verdad? Sí. Por el whisky. Claro. Hombre, whisky sí me gusta con Coca-Cola. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ryan Mason. Bueno, Ryan Jaso. Mi nombre es José Luis Torres. Te he encantado de conocerte, chaval. Igualmente, hombre. Eso queda esos cinco. Ahí está. Encantado y para servirle. ¿Sabes que si la marea va de tres veces una pajilla? Exactamente. Mire, le voy a dar una cosa que seguro le va a gustar. Una gafa de esos que la he perdido. Va, un negro. Un negro no va a agredir. Que le veo pinta de necesitado. ¡Hombre, coño! Calla, no digas nada. Me he pinchado el alambre. Toma, te voy a dar un sándwich que le veo con hambre. ¿Un sándwich también? ¿Tengo hambre? ¿Se me ve con hambre? A ver. Tiene cara de hambre. Coño, un sándwich. Esto en el músculo de debajo está. Sí, pero no te preocupes. Ahí está, mira. Ya me he comido más de un sándwich. Hermanita, mira ahí dentro qué está pasando, que estoy escuchando algo de lo que está colgando, no sé qué. Oye, chaval, ¿no tendrás por ahí una tapa de callos que te haya sobrado o algo? Ahí de la cafetería. Unos callos, espérate a ver que mire aquí la mochila. No, pero tengo patatas fritas, palomitas, un churrasco y taco mexicano. Taco mexicano, chaval. Yo me acabo de hacer un tour ahora mismo por ahí, por lo que viene siendo la América del Sur. Mira qué guapo me has dejado. Ahí tienes. Bueno, para... ¿Usted que es nuevo en la ciudad? Claro, chaval. ¿Hay la comisaría que le den el DNI? No, aún no. Tiene que ir. Tenemos que ir a hacerlo, sí. ¡Bof! Uy, lo siento, se me ha escapado un pequeño gasecillo. ¡Hostia! Me ha dado los chorizos, no, la virgen. Es más bien ajo. ¡Madre de Dios! Es más bien ajo. Patatas cocidas con ajo. ¡Ah, me gusta! Eso está muy bien. De que sí. ¡Oh, yeah! ¡Hostia! ¡Un aviso! ¿Qué? El alarma del aviso ha sonado. Pensaría que tengo que ir. Ha sido el alarma del aviso, ¿no? Y tengo un sangrado
17 meses. Pues yo voy al aviso. Sí, ves al aviso que yo voy a... Venga, tú, si te quieres venir conmigo, chavala. Va con el brazo tieso, parece que lo va a atacar con la pared. Bueno, mía, esta cama le deberían poner mi nombre a esta cama. Doctora Anchoa. Señorita SMS. No, es para médicos. Ah, es para médicos. Entonces nada más que puede usted curar médicos, ¿qué hace curando un civil? Si es para médicos. Bueno, doctora Anchoa, ¿cómo va mi compañero? ¿Se recupera o no? Aquí estoy. Mira, aquí estoy. Adiós, coño, te has levantado, parecía el Undertaker, el de la lucha libre. El enterrador, coño. Yo también sé hacer el saludo ruso, bueno, creo, ya no sé si va a cuidar, ¿eh? Creo que era así. No, así ya no es. Con la, así, ah, así sí. ¿Pero dónde la he encontrado? ¿En un pajar? Ay, no sé qué he hecho ahora. No sé qué he hecho. Ahí va, a ver, toma. ¿Otra vez? ¡Coño! ¡Otra! ¡Se ha levantado! ¡Otra vez! Estamos en horario de visita, doctora Anchoa. No me sea usted así. Eso no se ha visto. Por favor, espere fuera. De verdad, se lo pido, por favor. Bueno, si me pide que la espere fuera, yo fuera la espero. ¿A qué hora termina y nos vamos al cine o algo de eso? Sí, yo le llamo. Mire, aquí. Venga. Pues no tiene tu número. Tiene buen culo la paramédico esta. En vez de paramédico, tenía que llamarse para... Lo termino y lo puede visitar. Tenía que llamarse para echarle un pichito. Responde usted, mi compañero, es que ha venido de viaje, ¿sabes? Y yo creo que es el jack, que tiene el jack leg torcido o algo. Sí, tengo lo que se llama el síndrome del Jack Daniel ese, sí. Ay, ya ha vuelto atrás, doctora. Doctora, póngame usted un chute de microfina, eso. ¿De micromina? Si eso es para herida. No, que he visto en el anuncio de la televisión unas cosas, unas pastillas, y se llama mifebrina, que va muy bien. Póngame usted un chute de mifebrina de esas. Póngale usted un chute de esos de cocaína, y ya de paso se hace otro para mí. Para la doctora. La tarjeta y el rulo ya los pongo yo. Para la doctora. ¿Usted que podré tocar la guitarra después de la operación? Doctora. ¡Doctora! Se le ha caído el mocho o algo. No, está mirando el Instagram ese. No, doctora, relájese, yo... Relájese, otra vez, pero otra vez, por relájese. Favor. Si es que no puedo dejarlo solo. Si es que no a puedo... un acuerdo. No. Vamos a llegar a un acuerdo. Venga, vale. Venga, vamos a llegar. Vamos a estar aquí, pegadito. Vamos a llegar a un acuerdo. Esta zona de aquí, de esta raya. No me acuerdo. No la puede cruzar. ¿Cuál era? Y si me meto la raya, ¿qué? ¿La ha dado algo? Si me la meto, ya no está. Por favor. No aguanto más. Tengo que suturar el pie del paciente. Venga, sutúrele, que mire, que se levanta y se va. ¿Por dónde le da? No, que estoy aquí, si no me he movido. Ah, ese ya. ¿Qué ha pasado aquí? Uy, policías para la doctora. Y negro, aquí ya. Cualquier sitio, meter a cualquiera. ¿Quién? ¿Cuál de todos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son tantas preguntas y tan poca la respuesta. Que no pase de esta raya, que encima se la quiere meter, ha dicho que se va a meter una pero... raya. Vale. Estate police. Mejor. Ah, vale. Mejor, tenés que poner estate en tu casa, chaval. ¿Cómo que estate en tu casa? Hombre, chavalín, estamos con el coronavirus ese. Para la doctora. Para ¿Y, doctora. ¿Y qué haces usted aquí entonces? Porque, hombre, yo todo estoy en el hospital. Esta, ¿no? Estoy con el coronavirus. Mire. ¿Ha visto? Señor, tire para atrás, venga, va. Ahora en serio. Madre mía, estoy asustado. Ahora usted también lo tiene. Lo que pasa es que yo tengo la solución para el coronavirus. Tengo los anticuerpos. Si usted se da cuenta, mi cuerpo es como si fuera un templo. El coronavirus es incapaz de afectarlo. Lo tengo asimilado. ¿Puedo? Si quiero toser, toso. Mira, dígame, tosa, dígamelo. No le voy a decir nada porque... Dígamelo, coño, para que usted lo vea. No le estoy enseñando la prueba, coño, del algodón. Puede secar la vacuna de mi cuerpo, dígamelo. Vale. Quiero que te vayas a la sala. Dígame, tosa. ¿No? Que te salgas de la sala, es lo que quiero. Pero es que estoy en el área de visita, estoy con mis compañeros.
Ya, pero aquí dentro ya llega un momento que ya me está... Más que al MS me está molestando. Me cago en todo. Con mi mujer también funciona cuando se pone todo talentoso y se calla. Que me ha llegado algo volando, algo mojado. ¿Algo mojado? ¿Será un trozo del saco y ese de pinchitos que me han dado? Límpieme. De la parte esa izquierda. Esperaremos fuera. ¿Qué vamos a hacer? Un osito de peluche. Coño, llevo un agujerillo en el culillo. Seguramente será de policía este, para su noche de soledad. ¡Agente de policía! Ay, ay, Dios mío. Hola, cosa, ¿necesita alguien ayuda? Muy bien. Posible. A las tres. ¿A la una? A las dos. ¿Necesita ayuda tú? A las tres. No. Arriba. No. Ya casi está, venga. No, es que tenemos que ir a trabajar, ¿sabe usted? ¿Y entonces qué hace aquí? No sé, su compañera ha pedido un agente de ayuda para que el individuo no pase de esta línea. Espere. ¿Qué individuo? Mi nombre es Torrente, chaval. ¿Tiene muletas? Exijo un respeto, chavalí. Antes de que tú entraras en la academia, ¿entiendes? Ya era yo jefe y su jefe y contrajefe de las policías ahí en la USA, en Utah. Pues, por algo me llamaba. No sé nada, ¿eh? ¿Cómo que no, chavalí? Porque eres un indocumentado. Por eso no te suena. Si fuera una persona curta en el mundo de las policías, sabrías que José Luis Torres es el máximo exponente de la justicia, chavalí. ¿Sabes? Más condecorado como 800 veces. ¿Cuántas estás de condecorado, ¿eh? Con ese espinado que me lleva, que le parece ya tu bube de chocolate. Sí. Venga, cántate huevo, Yumi. Otra vez con la mano ahí metida. Saque usted ahí, hombre. Que me va a volver a calamar esa mano. Joder. No sé, canta cuando yo vi. Cántate cuando yo vi. Venga. Cuando yo vi. Bueno. Venga, chavalín, que sé que te gusta Justin Bieber. En el mar el conejo y en el mar el calamar, ¿no? Justin Bieber. Claro, lleva el peinado como es. Perdón, ¿qué eres, su fan? Mamba, yo no estoy aquí. Está. Venga, cántate algo de Justin Bieber. Venga. Cuando yo vi. Venga. No me gusta eso. A mí. No me diga eso. Bueno. Venga, wow, yo te ayudo, yo te doy una entradilla. Cuando yo sí, ayúdame. Wow. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? Que tengo el pie jodido. Ahora estoy sentado al revés. ¿Cómo está la salida en este país? Para ponerle un tornillo ahí y ya está, estamos por culo. Si es medio negro, no les pasa nada, es medio negro, le puedes poner un tornillo y ya anda. No me respeta nadie. Pero hombre, ¿cómo le dice que huele a calamar? Caballero. Chavala, mira, como en la montaña el como me has caído bien. Y en el mar el calamar. Como más que bien te voy a hacer un... Si dice que le has dicho te hace un poema. Te hace un poema. No, porque, y como está diciendo que nadie te respeta, fíjese yo usted, para que tú veas que te respeto, te voy a hacer un poema. Para el doctor. Hay que ver para el médico que nadie la respeta. Y yo, José Luis Torrente, si ella quiere el culo, respeta. Pone ahí la mano. ¿Yo qué crees que haga? Soy un romántico. Bueno, señor Torrente, ay, el paciente voy. Puede recibir me visitas bien, durante 5 minutos. Que... Ah, vale, no pasa nada. Si yo ya me iba. Venga, hasta luego. Buenas tardes, agente. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya ha vuelto. Va a aburrir hasta por eso, ¿no? Bien, Orris, que como se le van a salir los puntos, voy a arrancar de una. Oiga, ¿y no me puede poner usted una coma después de tantos puntos? Lo que me voy a poner es otra cosa, ¿no, Orris? Por favor. Vale, punto ya aparte. Vaya con cuidado. Vámonos, José Luis. Venga, ¿qué hora sale, doctor Anchoa? Y vengo a recogerla. Anchoa, te voy a dar yo a ti. Oh, yo sí que le iba a dar a usted una cosa. Que no, bueno, mejor. Vale. Luego hablamos. Me voy con chocolatito. Sí, a la hora vuelta. Luego hablamos. Tenemos que trabajar. Nos vemos. Hasta luego. Vale. Vamos, Chu. Vamos. Hombre, oye, por aquí. ¿Qué tal, paracaidista? Este es paracaidista. Ah, ¿sí? Yo soy mecánico. Ah, mecánico. Pues estar engañado, que sepas que eres un paracaidista. Ah, bueno. Oye, entonces, perdona, escucha, ¿tú sabes de electricidad? ¿Cómo? Si sabes de electricidad. No. ¿No? Entonces, ¿qué mecánico eres tú? Si se rompe un alternador, ¿cómo lo arreglas? Claro, porque tengo ahí una... ¿Ves cómo eres paracaidista? Es paracaidista, lo que ya tomas el pelo. Claro, no sé lo que es. Ve,
Chaval, ¿tú quieres salir de dudas? ¿Quieres salir de dudas para saber si eres médico? Perdón, para saber si eres mecánico o paracaidista. Vete con nosotros, vámonos ahí a lo más alto del bote, que hay ahí para tirarse y salta. Si se abre el paracaídas, eres paracaidista. La comisaría, si te estrellas en el suelo, eres mecánico. En mi oficina, me tomo un café, paso un aviso y bueno, ya me encontré bien. De momento, bien, a ver. ¿Quieres que se vaya por ahí? Se encuentra bien, el policía. Se encuentra bien. O para alegro que te encuentres sí, bien. Porque me estaba durmiendo. Bueno, nos vamos. Hasta luego, paracaidista. Vamos, venga. Yo tenía una crema en casa de este tío. ¿Una crema? Sí, era paracaídas. Ay, qué pongo. Ay, ¿dónde está el coche? Oiga, nos han quitado el coche. A mí me ha sacado, ¿eh? Estaba justamente aquí. Pues nos han escondido el coche. Porque vamos del de policía, ¿no? Pues ¿por qué no? No. Espera, déjate. déjate que ya iba yo a montarme directo. Pues aquí en un garaje, a ver si está por aquí cerca. O llamado un taxi. Este ha sido el policía, ¿eh? Que nos lo ha embargado. ¿Sí? Vamos a embargarle nosotros el suyo. Nos ha embargado. A ver si hay por aquí. Ah, ahí me ha sacado el coche estando aquí. Ah, no, si estamos, mire, estamos al lado de los autobuses. ¿Vamos a hacer algunas perras o qué? Venga, vamos a hacer dinero. Venga, pues para autobuses. Espera, que me estoy mirando el GPS y me he vuelto a perder. Atrás, hay quien por aquí. Venga, yo te sigo. Vamos, por aquí. Vamos un poquito rápido, que así hago ejercicio con el tobillo. A ver, coño, chavalí. No, no, no te esfuerces mucho, que no te quiero dejar en evidencia. Que no, yo no, estoy. No, justo. Estoy en una forma física envidiable, chaval. No, pero por aquí no es, ¿eh? Hay que ir para abajo. Coño, ahí está claro, tienes menos orientación. Tienes menos orientación que un culo. Joder, macho, esto es fatal. Que han dejado, a pensar que era un bolso. A ver, para abajo. Ay, mira, tío, mira que llevarse el policía al coche. ¿Qué? Después lo buscas y no los encuentras. El caso es que yo estaba dentro del coche, que es para que no. Pero me han sacado del coche y cuando me da cuenta estaba fuera. Joder. Oye, ¿te va? Te engañaba, era para ver si te engañaba. ya te digo, macho. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Hay una cosa muy cutre, tío, que es que se ve la etiqueta de la ropa, tío. Y a mí se me ve algo colgando. Sí, sí, es la etiqueta de la camisa. Etiqueta. Porque yo creo que nos han quitado la etiqueta cuando la hemos comprado. Qué cutrón, tío. A ver, espérate. Que me sitúe. Espera otra vez, con el GPS. Ah, vamos bien. Por ahí. Por esa calle ahí. Soy una mezcla entre Michael Jackson, latino y... Parece... Yo tú que estaba todo cerca, macho. Joder, está aquí, es aquí. Mira, donde pone Hound Bus Center. Ahí. Entonces, aquí hay que buscar una flechita roja en el suelo y una redoncita amarilla. Como si fuera un chino chafado. A ver, ¿un chino chapado? ¡Bo, bo, 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 bo! Espérate, esto lo espera, que voy a quitar el bus este de aquí, si no el nuestro no saldrá. A ver. Lo quito. Cuidado. Eres nice. ¡Hostia! ¡No va! A lo mejor se puede empujar, espera. ¿Cómo lo llevas? Bueno, aquí en otros servidores con SIF empuja. Lo quita de medio. No, pero aquí no. No. Bueno, pues cógelo ahí. Ahí coges la. O la E. Motorista, ¿esto qué coño es? Ah, coach. Sí, tú cógete el que quieras de los dos. Y pon retirar. Y... La acabamos liada. Mira, se te ha puesto una ahí. Correcto. Vale, cógelo. Espérate que me meto por radio para que vayamos sincronizados. Torrente. ¿Coño? ¿Dónde vas, Chuck? Coño, ¿dónde vas? Me he montado donde no es. Yo quiero conducirlo. ¡Coño! ¡Hola! Yo.
Eres una mezcla de Simeone con un yonki. Ya ves, tío. Ah, perfecto. Ahora voy a sacar yo uno. Ahora, sácate uno y esto como... Sí. ¿Te lo marca o algo en el radar eso? ¿Lo, sí, lo ahora puesto? Tienes diente aquí, aquí el amarillo, y coger el trabajo aquí. Correcto. Venga, ahora, ¿eh? Y dice, ya está. Ve ahora. Al siguiente destino. Y solo tienes que seguir el GPS. Venga. Y ya está. A trabajar. ¿No te sacas tú uno? Ya está, este es mío. ¿Dónde está el tuyo? No lo veo. ¿Este? Pues no lo veo. ¿Lo ves? Pues mira, ahora lo verás. Espérate. Ahora me subo y lo verás. ¿Lo ves? No. Yo, tampoco te veo a ti. Pues está aquí. Venga, vamos a hacer dinero. Venga. Dale, hop. Hombre, chaval. No des por el pollo. Ahí está. Si fuera una tía que estuviera buena, entonces sí que te. Samu Vigo 09, bienvenido al canal, hombre. Vamos a hacer algo de pasta que aquí hay que farmear, ¿eh? Toma ya. 417. Con bonificación. A lo mejor. Lo mejor es vender drogas, claro. Me lo dices a mí. Yo es que ya he vendido mucha droga. Juan de roleplay. Esto es una parada, ¿en serio? Voy a meterme en el... Es una hinchada de perra. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? Pues aquí estamos, chavales. ¿Quieres darte una vuelta del autobús? Coño, si tengo coche, mira. Estos guapos, ¿sabes? Oye, pero hay que contribuir por el transporte urbano, chavales. Vas a ir contaminando. ¿Llevas la tarjeta ECO? Yo no, pero me, que me no? Subo tres pollas en los maderos, ¿sabes? No, te subo tres pollas. No. Tienes que ser más ingenioso, chavales. Yo, por ejemplo, tengo un coche de 10 cilindros de gasolina. Eso contamina un montón. ¿Y sabes dónde se queda la tarjeta ECO? ¿De qué? De los botes de desayuno ECO. Joder. Claro, chavalí, el TS de por la mañana es para cagarse el eco. Le quitas la etiqueta al bote y se las pone al coche. Y ya tienes tu etiqueta eco. Pues esa me la apunto que. Pues chavalí, es que uno. Me están tocando siempre la polla los maderos con estas cosas. Pues claro, chaval, tienes que estar acostumbrado y ser un ingenio. Tienes que ser ingenioso para solucionar las historietas y los contratiempos que tengas en la vida, chavalí. Pues de lujo, entonces. Bueno, pues nada, venga. A comprar un bote de coa Mercadona, venga. Si es que queda con esto del coronavirus ese. Ay, perdón. Tengo no el pecho. Nada, tengo si el pecho un poco. Necesitas el coche ese que no ha hablado, ese que contamina tanto. Si lo quieres tunear, ponerle guapo. Muy guapo y tal, pintarlo tal, vente al Beni, que te hago precio. Ah, coño, venga, vale. Ya te llevaré para allá mi coche. Va. Ve a comprarme uno conforme te vine a trabajar. Ok. Venga, nos vemos. Va, adiós. Toca la bocina si quieres follar. Todos quieren follar. Tengo que pararme en cuando a darle rollo a alguien, macho, si no me aburro. Yo quiero rolear, no quiero estar aquí perdiendo el tiempo. Quiero reírme un rato, tío, pasármelo bien. Me apetecía un huevo. Bueno, lo vi por el Twitter, me lo recomendó Twitter, Everest, no sé qué, digo, hostia.
Y llevo ya casi 2 semanas dándole vuelta. Digo, ¿pruebo o no pruebo? ¿Pruebo o no pruebo? Y entonces me meto para ver el servidor y me encuentro a PJ adentro. Digo, ¿será posible? Y al Chu. No se acaba la puta ruta esta, tío. No se acaba la puta ruta, macho. Tranquilo, es que me ha dicho. No, claro, me ha dicho que tengo que lavarlo antes de devolverlo. Hostia puta. Espérate, ya lo he terminado de lavar. Voy a marcarlo. Venga, márcalo. ¿Dónde? ¿Se devuelve automático o cómo? Sí, no, déjalo en el fondo y después donde has sacado el autobús le das para guardar. Hola, aparcado. Hasta allá. Qué pistas tengo de latino. A ver. Guardar. Se guardó. Ya está, apretad F7. F7. F7, por culo te la metes. Hala, abro. Vale. Vamos a comprar la mochila. Vamos por la mochilita y a pura gafilla, es que no parezco yo. Sí, es verdad, tío, la gafa ya me la he perdido yo. El puto negro ese nos da una hostia. Ahí va, toma ya, toma. No se está olvidando de derrapar, ¿eh? No. Y este cuesta un huevo, ¿eh? ¿Este coche o el derrapar? El derrapar. Coño, va costado en el Arma 3. Buah. Que era como conducir una caja de zapatos. A ver, aquí está para comprar ropa. Vamos a comprar la gafica y todo el rollo. A ver si tenemos suerte. Marca aquí, pero está como un poco cerrado, ¿no? Sí, aquí tiene pinta de que no. A lo mejor. Mira, ahí está el sombrero. La puta del policía, tío, que nos han embargado el coche. ¿Qué hace con las cajas? Recuerda. ¿Hay cajas? A ver, aquí. Aquí. Por culo, hay cajas. Vaya, coño. Los maniquís también. Toma por culo los maniquís. Toma. No, toma. Aquí están los puntos de venta, ¿eh? ¿Seguro? Yo creo que no. Es que no se ve ninguna flecha ni se ve nada. Bueno, toma por culo la estantería. Toma por culo la estantería. Ah, no sé. No. No. Si no es aquí. Pues vámonos. Vamos a la de antes. Sí. Que tengo una manía de romper el cristal del coche para entrar. Eso me pasa a mí también. No sé por qué, macho. Espérate, que lo miro dónde está. A ver. Mide esto, Siris, por aquí. Dice, me gustaba más el otro personaje, era más auténtico. Es que el otro personaje es una skin que me hicieron a conciencia. Era la skin de Torrente. Claro, coño. Claro que te gustaba más. Este está guay, tío. El pelo mola. Es como un zombie. Aquí tú te cuenta que yo en todos los servidores de la VIP, tú que este es el primer servidor que pruebo. Que he probado a meterme en 17.000, pero en ninguno ni hay pelo de calvo, ni hay cuerpos gordos, ni ropa de gordo, ni nada. Esto para. ¡Coño! ¡Madre mía, lo que ha pasado!
Tío, ha pasado rodando en el culo. Buah, ya te digo. ¿Lo está llevando con teclado o con mando? ¿Con teclado? Ay, ya, se nota. Con teclado. Sí, con se ha notado la AD en ese ahora mismo. Sí, tío. A ver, esto está ahí enfrente. ¿Mm? Aquí es donde hemos ido antes. Sí, aquí en esta ha sido. Adiós. Vale, ya va. Va todo el rato derrapando y aparca como las personas. Y con el culo. Espera, ¿cómo llegar? ¿Por qué me subo? No, da caso, da caso, da caso. Hola, buena. Coño, me pensaba que era un mariquín de eso. No, no, no. Me pensaba que eras un mariquín cuando entraba. Digo, mira, un mariquín. ¿Mariquín? Me ha hablado y más asustado, coño, chavalí. No puedes, no puedes ir haciendo eso con la gente, coño, con la cara esa que tienes de mariquín. Ah, bueno. Mira, la primera vez que me dicen que tengo cara de mariquín. Hombre, te lo has dicho muchas veces que tienes cara de maricón. Ah, no, no, ahí no, No, mariquín. Ay, perdón, es que estoy con el color, amigo. A ver, las gafas. A ver, vamos a ver. Las gafas de los cojones. Sí, por aquí. Estas no, estas tampoco. Estas me parecen muy intelectuales. Vamos a ver. La raíz cuadrada de 286 entre 240 por pi al cuadrado es lo mismo que si te coges y te haces una paja pegándote un martillazo en los huevos. No, suena inteligente, pero no. Mira, coño, ahora sí. Le he dado. Oye, que no me sale la gafa para mover. Para... Porque bajo estoy yo dentro, mira ahora. A ver. Madre mía, si pudieran hacerle un pelo nada más que una mija corriente, madre. Quitarle todos los bocasos al pelo, todos los bocasos de atrás. Ahora, espérate. Aquí. Ya está, tío. A ver si esta vez no me la quita un puto negro. Vamos. Ah, vámonos. Ah, la mochila. No sé. Ah, no, la mochila en el otro lado. Sí, en otro lado. Mira, vale. Mira que andar tengo, tío. Sí, parece que has cagado. Toma, se me ha escapado. Pedete. Se me ha escapado un pedete, chaval. A ver si no rompo el cristal. Si puedo hacer un pitillo mientras. Oh, Dios. Se ha cargado la señal. Creo que lo acabas de rozar un poco. A ver, ¿dónde compramos la mierda esta? A ver, me da mapi. A ver, para comprar aquí. Vale, ya tengo marcado. MS este es fuera de servicio. Este es el que casi chocamos. Sí, ¿qué coche lleva, tío? No me llama que se va alerón. Alerón, alerón. Atleti campeón, coño. ¡Vamos allá! ¡Oh, es tu huevo! Cuidado en las cámaras o llamar a la poli. ¿Qué dice? ¿Qué cámara? No, dice ¿cámara que se ha ido los SMS. ¿Quién era el poli que estaba en el hospital? ¿Quién era? Que me suena, tío. No sé. Venga, vamos allá. Psst, tú, chaval. Mira. Dime. ¿Tú es que no sabes conducir o qué? No ha sido este. Es que no. Ah, ¿lo has hecho tú? No, iba de verlo. Pues si lo has hecho tú... Pero, tío, que, tío, el coche hecho la mierda. Que no vuelva a pasar. Aunque no hayas hecho tú. Dice, voy a sacar el. Voy a abrir el motor. Y se ha cargado el. Sí, sí, se ha ido un poco a la mierda. Ya lo digo, macho. Claro, se lleva la mierda el coche, un Audi de esos cuatro, hinchado de vivir. Venga, vamos a comprar aquí la mierda esa. Es que... A ver. Aquí. Hay uno que pone. Vestuario, ¿no? Era. Sí, vestuario. Y le das a la mochila. Le alza. Unas pocos por armario. Ay, y esto del armario, tío, me queda como un poco pillado. Comprar cantidad. Una, por favor. ¡Ay, vos, que me he cargado la mochila de Squad! Coño, ya tengo la mochila. Y 10.000 dólares menos. Ahora te abres el inventario. A ver. Inventario. Y le das a la mochila y le das usar. Usar. Ahora. Vale. Ahora ya te cabe el doble. Ahora vamos a buscar
Coño, ¿qué? La mierda de... ¿Qué? Ahora vamos a buscar la mierda de los paquetes, ya verás, eso sí que te da pasta, tío. Sí. Uf. Tío, la gente esta cuando sube. Y vender cocaína no dará más dinero que y llevando paquetes. Claro, no creo que quisiera hacer yo, pero. Tío, qué bueno ha sido eso. Mira, a este le gusta a Kobe Bryant, vamos a preguntarle. Tío, ¡ey, men! ¡Ey! ¡Ey! Tío, no, no es de Los Ángeles Lakers, tío. No, es de los paris de mierda. ¿Qué? ¿Tu novio o tu madre? Tiene cojones, ¿te imaginas que fueran las dos cosas? Ay, ya, macho, sí. Vale, bueno, no te voy a enseñar a... Venga, a fregar platos, corre. Que con menos culo también se caga. Vámonos. Mira, está liando un petardo. Mira, ¿qué pasa? Chavalita, un cigarro, venga. Cigarrito. Chaval, cigarro, venga. Venga. Venga, vamos, chavalí, dame un cigarro, coño. No es para tanto, coño. Es un impasible, venga, vámonos. Que le folle. Que le dé un cigarro a torrente. Coño, que te va a tirar la gafa. No, está viendo porque me piro antes. Madre que te parió, puto negro. Coño, qué buen gancho, tío. ¿Te ha gustado? Toma, y una patada a los cojones. Y ahora otro, ahora le piso los huevos. Toma, vamos, y va a criar tú. Hostia, que. Oye, una gorra, ¿se puede coger la gorra o qué? No sé, mira, prueba. A ver, lleva cartera o algo. Qué va. ¡Hostia, la poli! ¡Corre, corre! ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, pero se oyen sirenas. ¡Vámonos, venga! ¡Corre! Esto me recuerda... Me trae malos recuerdos. Joder, pues yo oigo sirenas, ¿eh? ¿No se ve el nombre encima de los usuarios? No, ya lo estoy viendo que no. No se ve. Es que eso es un poco de metagaming, tener nombre encima de... Imagínate que yo voy huyendo de la policía por lo que sea, me cambio de ropa, me pongo una máscara... Para traquear algo, me la quito, me cambio de ropa y tal. Y el tío, si se ha cuescado de que soy la identidad 116 o el nombre fulanico de los palotes, en cuanto me llame, voy a hacer un metagaming que te cagas. Eso está muy bien pensado. Uy, uy, uy. Lo que hemos sufrido de mucho metagaming, sabemos lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver si. Vamos a los paquetes. Espera, me tengo que parar. Que no tengo ni puta idea dónde voy. A ver. A los paquetes. Ay, pues vamos bien, coño. Está un poco arriba, pero bueno. ¿Pero podemos ir a dos montañas en el mismo coche? No, bueno, me puedo subir contigo, tío, y repartes. Contigo, esto. Yo, hostia, no lo he probado nunca. Si yo tengo paquetes encima y vamos los dos con el mismo coche. Es verdad. No creo, porque cada uno le da una ruta diferente. Claro. No es igual, yo voy contigo. Pues, o nos hacemos cada uno una ruta, ya me compro yo un coche y ya la liamos. No, escúchame, ya, pero yo te doy yo cojo paquetes, tú coges paquetes y vas entregando y después me das la pasta que has dado con mis paquetes, ya te da un poco culo, macho. Pues eso se podrá hacer. No sé. Yo creo que no, yo creo que te hace como con el autobús, nos da una ruta para cada uno. Sí, eso sí. Pero es que aquí tú puedes coger los paquetes, yo te explico. Sí, ahora sí, pero a ti tus paquetes no te van a salir en el mapa, porque vas montado en el coche que no pertenece a ese trabajo. Ya, pero te lo doy a ti. Y vas entregando más paquetes. Es como si tuvieras dos mochilas. Cierto. Porque los paquetes tienes que comprarlos. No, te los regalan. Te vienen en la mochila. Te los dan, claro, te los dan, te vas guardando en la mochila. ¿Y pipa y eso aquí donde se compra, se plantea, se...? No tengo ni puta idea. Sí que tiene que haber, pero no tengo ni idea. Espera. De hecho, PJ tiene machete, creo que va con machete. Pero no lleva mochila. Ay, no lleva pistola. Me ha preguntado, yo. Ah, pues pásate delante, que igual no te piso. Quiero tener el parque aquí privado. Ah, coño, ¿tienes un parquito privado? Sí. ¿El Chucky Parking? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que si no lo dejas ahí, te entra uno ahí a los Very Nice y te jode el coche. Y te lo revienta. Vale, ahora vamos por aquí. Madre mía, si hubiera una manera de arreglar el pelo ese que me lleva. ¿Sabes? Sí. Vamos a probar luego ya la peluquería. A ver si yendo a la peluquería a lo mejor le puedo añadir los trozos que le faltan de pelo. Por aquí.
Ay, aquí está la policía. Cuidado. La disimula, disimula. Vale. No, no, no es, no es la policía, es la que frega los platos ahí en las policías. La plotefía. Venga, entonces vienes aquí. Aquí sacas el furgón. ¿Vale? A ver, furgón. Sácalo. Sácalo y te sale detrás y después lo mueves para sacar yo el otro. Retira. Sí, ahí está. Mira, ahí lo tienes. Coño, qué fácil ha sido. No, pero, no, eso no es. Es el otro. A mí me da igual, me vale. Sí que no es fácil, sí. Coño, llevo aquí una bebida y todo. Sí, tío. Sácalo de ahí. Mételo más. Ven, ¿y cuánto peso? ¡Uy, coño! Tamaño. ¡Cuidado! No sé. ¡Coño, qué ha pasado! Cuidado con el... Cuidado con el coche patrulla. ¡Coño, que no se puede aparcar donde usted quiera, chaval! Claro, mamma ¿qué te... mía. ¿Qué te toma? ¿La justicia por tu cuenta? ¿Aparca donde sale la polla porque lleva una placa de mierda? ¿Eh? Tienes que dar ejemplo, chavalí. Caballero, me está faltando respeto. No, 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 le estoy dando una lección de lo que tiene usted que hacer como servidor de la ley que hay. Si yo hubiera aparcado así, mi coche solamente estaría ya de camino a la grúa. Falta pelo en la testa. Aparque usted bien el coche como Dios manda, hombre. Recibido, caballero. Y dando ejemplo. Muy bien. No ensucie esas placas, protegéis, mi chavalí, que yo soy un policía durante 45 años. Además, uno de los mejores, el vasco decorado. Sí, ya le veo que le ha caído todo el pelo. Lo normal, lo normal. Sí, lo que suele ser el estrés. Se llama prostraumatic stress situation. Que significa situación prostraumática de después de ser policía. Claro. Tú te eres un pelazo, ¿eh? Caído. Como el Simeone ahí a Turquía. No, no. Es que utilizo Pantén. ¿Pantén? Ha dicho que utiliza. Muy bueno. Sí, sí. No, si eso de Pantén. Se lo recomiendo. ¿Quiere que le traiga uno? No, es que Pantén tiene nombre de sostén. ¿Pantén de quién? ¿De Pantén? No te gustan los sostenes. Hombre, me gusta más si sostén, chaval. Bueno, Vito. ¿En cuánto quedamos? Vito, este se ve que. Por favor, si os vienen aquí a cachondear, me cachondeo yo poniéndoos unas multitas, ya verás cómo desfilan rápido. Pero, ¿y la multa por qué? Porque me sale de los cojones, así de fácil. Bueno, empiece por multar ese coche bien aparcado. Bueno, ya me multaré yo a mí mismo, no se preocupe. Venga, múltese. Chucky, venga, ¿ahora qué? Ahora vete aquí. ¿Puedo hablar de...? Ahora vienes aquí y coges el trabajo aquí, perdón. Coño, hay un montón de italianos. Aquí. Aquí en la redondita está. Ah, aquí, esto parece... Me pensaba que esto era bate. El chino aplastado. Ahora, le tiro, entregue 6 paquetes. Eso. Ahora espérate que me lo cojo yo. Y ahora vete para aquí y aquí cojo los paquetes, mira. Coño, ¿cuántos fue yo? Tampoco va a encontrar nada. Aquí. Te pone aquí la pared. Aquí la puerta y te sale la E y le da músculo E. Espere 5 segundos. 5 segundos para entregar el paquete. Dale hasta que no te salgan más los segundos. Correcto. Y así cargas toda la mochila de paquetes. Habrá un momento que le darás a la E y no te saldrá. Parece que me está metiendo la mano en el culete, chus. ¿Qué coño está haciendo? Lo sé. Mirándote las próstatas, que te acuerdas la última vez que no me tenía. Uy, ahí está. Llevo a cardete. Ya está, yo ya no tengo más. Había un BKB. Venga, te cabe, claro, un montón. Coño, pues sí que me cae el paquete. Ahora, vale, hop. O sea, ahora sí. ¿Usted espera en hospital o va a estar a comisaría? Entonces. Vamos, Chu, sube que te llevo. Yo. No puedo. Yo voy. A ver. Así. Ah, vene. Mire, para que. Venga, vámonos, vete, marcha atrás y.
cuando... ¡Coño! Hay un coche mal aparcado detrás. Yo soy de confianza. Pero que no. Creo que le chocaste un poco la patrulla al policía, ¿no? Es que ahora han aparcado malamente aquí, tanto la salida de la paquetería. Bene. ¿Y cómo se queda? Ahora. Nos va un poco, no pasa nada. Venga. Dale al otro y te llevas a los dos por delante. Ya está, arreglado. Venga. ¿A dónde tienes que ir? Todo recto. Ve, yo también, todo recto, tío. Ah, también te sale. Coño, ahí tengo suerte. Ahí tengo suerte. Sigue recto. Hace como una Z el mío. El mío ahora dentro de. A la derecha. A la izquierda, el mío es a la izquierda. Bueno, vamos primero al tuyo y después al mío. Bueno, tira para adelante. Sí, para adelante, exacto. ¡No, marido! ¡Ah, coño! Entonces. Esto para adelante. Entonces, vamos al mío, que está más cerca entonces, viste que al lado. Venga, pues dale al tuyo. Venga. Hostia, qué bueno. Con el policía. El policía un poco. Me sale de los cojones, dices, ¿eh? Hala. ¿Ahí? Entrega. Venga, ahora tira recto. ¿Tiro recto? Sí. Pues ahora me lo marca para arriba. Hasta que yo te diga. Ahí. Un poquito más. Ah, para la izquierda. No. ¿No? Sigue recto, coño. Pasa a la autopista y entonces a la izquierda. Ahí, por ahí, a la izquierda. Very nice. Ahí, a la izquierda. Ahí. Sigue por aquí. El próximo cruce a la derecha. Está cerquita este. ¡Cuidado! Tranquilo, hombre. Esto lo controlo yo. No, ya. A la derecha ahora. Ahí. Ahí está, justo. Por ahí era. Muy bien. Ahora el próximo cruce a la izquierda. A la izquierda. No, gracias. Sigue recto. Sigue recto. Recto. Un poquito más. 200 metros estamos ya. A ver si lo puedo dejar. Vete poco a poco. Poquito más. Un poquito más. Para. Párate ahí. ¡Hostia, me lo he tragado, tío! Para, ahora vamos a hacer mío. ¿Cómo te pilla el otro de lejos? El otro me pilla hacia atrás. Hacia atrás, vamos para atrás y después hacemos el mío. Por el centro más o menos de la ciudad. Hostia, qué bueno, tío. Ah, pues entonces a lo mejor podemos ya por el mío que tira aquí a la derecha y ya va a tirar para el centro. Venga. Oye, lo que tengo es que beber agua, tío. Ah, yo también. Sí, yo también. ¿Sí? Yo es que tú te ves la constante dentro del camión, yo no. Sí, a la derecha. No, pero cuando vas trabajando, ¿no? Ah, porque igual conduciendo, igual no. Pero yo necesito agua porque estoy. Perdona, un segundo. ¿Es usted de aquí? Yo por si acaso voy a comer ya. Tira. Me voy a pedir como una hamburguesa aquí. Todos los trabajos a fuerza, coño. Joder, mira, ya aquí tengo aquí una raya y todo. Venga, y una cerveza para bajarlo. Venga, adentro, venga, morro. Cluc. Yo tengo whisky. ¿Tenés whisky? Yo, sí, coño, me he emborrachado. Sí, la cerveza emborracha. Coño, pero una solo, que hago la puta que nos parió. Qué mausino él. Yo, parece que estoy en una fiesta. Ojo. No sé si meterme la cocaína para contrarrestar los efectos de la cocaína. Sigue por aquí para abajo. Sí, por aquí voy al mío. Que hay un super, ya, pero es que hay un super. Coño, creo que atropellar a alguien. Oh. Efectivo, lo ha atropellado. ¿No? ¿Te ha atropellado a ti? No sé. ¿Eres tú? Sí. ¿Y te ha atropellado? No sé. Yo te estoy viendo en el suelo, atropellado. Sí. ¿Y qué haces ahí? Pues aquí estoy. ¿Y por qué no te levantas? Pues estoy escuchando a ver si vienen los indios. Si venga, levanta, coño. ¿También? Que no puedo. Que tienen que venir para el médico. No, ya te he levantado. Oye, no, está muerto. ¿Cómo se llama por teléfono? Pues coge el teléfono y llama. A ver, está esto de aquí. Con la K. Ah, con la K, espérate. Sí. Con la K de caca. ¡Coño! ¿Sabes la foto que tenía en el otro servidor? MS. A ver,
Mira, viene un coche o algo. Mensaje a Pepe. Mira. Pepe, te lo llamas por teléfono. Ah, no, no hay SMS. Oye, ¿qué hago? Te jode y baila. ¿Por qué te bajas de la puerta? No, yo me he bajado. Yo quiero que me ha cogido una lipotimia por agua. Ah, coñazo. Espérate, vamos a llamar contacto. Coño, a Pepe Contact News. ¿Qué coño es esto? Yo quiero llamar por teléfono. Pues no sé, llama a ver. A ver, yo puedo llamar a alguien también. Contactos. Ah, aquí está, aquí está. Voy a llamar a la policía. Sí. Envía mensaje. Voy a llamar al abogado, ¿vale? Envía mensaje. Hombre desmayado. Hombre desmayado. Cambio. A ver. No escribe. ¿No? No. Jacinto. ¿Por qué no puedo escribir? ¿No puedo escribir? ¿Qué coño? Ay, yo estoy escribiendo con la mente. Pues a mí no me deja escribir esto, tío. Yo estoy escribiendo con la mente. Mensaje. Dios me dice. Nada. Mensaje. Nada. Llamada. Dice que pase agobio con la flecha a la derecha. Pues mira, a ver, a lo mejor te puedes recuperar tú solo. No sé. No sé cómo se va, cómo va. No sé. A ver si va a pasar la chispera. A ver, espérate. A ver si sale. Es que estoy hablando con el médico por teléfono, ¿sabes? Han habilitado un teléfono para abrir. Ah, línea directa. Pasa a Ubi con la flecha de la derecha. ¿Y eso qué es? Con la flecha de la derecha del teclado. Ubi, de derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya, pues no va. No va la Ubi. ¿Qué personaje Ubi, es más serio? Es que todo el mundo no hace personajes de risa como nosotros. Ubi, Uba, cada día te quiero más. Es el rol que vosotros queráis coger. Vosotros queréis coger un rol serio, un rol de hijo de puta. Un rol de un tío cachondo. Eso es lo que tú quieras coger. Es que estáis acostumbrados a que todo el mundo entra a los servidores y en todos los vídeos que veis y todo eso, que la gente entra a hacer la gracia. Pero no. ¿Dónde estamos? Pues no sé, manda ubicación. Puede agregar ubicación, creo, desde el teléfono. ¿Ah, sí? Creo que sí. Ah, coño. En otros servidores yo lo he hecho. Qué moderno el teléfono este, tío. ¿Dónde anda? A ver, mensaje. Yo, en el Paradise, en el que jugaba antes, tú podías agregar la ubicación. Ah. ¿Pero cuál es, por WhatsApp también? Sí, sí, por WhatsApp. Ah, tú sí, llegabas sí, y ponías agregar ubicación. Le he enviado. Ya se lo he enviado. Estoy oyendo... La sirena. A lo lejos. Una diligencia. ¿Diligencia, chaval? ¿Eso es el lejano oeste? Es que estoy aquí en el oído del... Y estoy escuchando todo lo que pasa en la ciudad. Ah, vale. Una señora gorda acaba de cruzar un semáforo. Oh, muchas señoras gordas cruzan semáforos, es que buen día. Sí, pero estaba muy gorda, ¿eh? Entonces no. A ver. Me quedan 333 segundos de vida. Pues esperemos que el tiempo que llegue. ¿Cómo te agachas aquí y te tiras al suelo y todo eso? Yo no sé, dale a la... Ni no C, sé. Ni X, ni Z. No sé, yo qué sé, si no me he agachado aún nunca. ¿No? ¿Con control? Sí. Ah, sí, control. Sí, pero hay un modo para estirarse al suelo. Era... apretas la T, barra, delitar. No, no me gusta a mí delitarme. Me gusta más cagar. Parece que estoy cagando, fíjate. Tranquilo, tú, que te pondrás bien. Sí, un mensaje me acabo de recibir. A ver. ¿Coño? Esto está muy bien, ¿eh? Poder recibir un mensaje cuando no estás muerto. Se ha matado. ¿Quién se ha matado? ¿El que venía a verte? El que venía a buscarme. Pues vaya la mierda de persona. Pues vaya mierda, tío. Dame un momento, te digo que me mande la ubicación. ¿Hay alguna forma de que te pueda yo coger o algo? No tengo ni puta idea. Uy, he escuchado algo. ¿Escuchas tú algo ahora? No. Yo es que estoy fuera de la radio. Me pone blood arriba. ¿Blood? ¿Blood de sangre? Sí. Es mucha sangre. ¿Very blooding? Sí. Espérate, oigo a alguien. ¡Chaval! ¡Eh, chavalí! ¡Qué harto la policía! ¡Chavalí!
¿Qué pasa? Tenemos una urgencia. ¿Qué le pasa? Que me voy a agachar, no me puedo levantar, me duele mucho la espalda. A ver si me puedo hacer la maniobra Henry esa para... A ver, uno, dos y tres. Ya lo sé, uno, dos... Es un chiste, coño, que no pilla una. Mira, a ver, chavalín, tú puedes tener... ¿Sabes algo de primeros auxilios de eso, los cojones? Aquí a mi compañero le ha dado una lipotimia de esa. Pero estábamos trabajando. Escucha, ¿esto que lleva para los pañales o algo? ¿Estamos no, es que se lleva de moda ahí cagado. Ah, parece como una pala, ¿no? Recogiendo lo que caga. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le está haciendo, la reanimación del pene. Le está apretando los cojones, míralo, lo levanta y todo. ¿Que es un penetrator o qué? Exactamente, de pene, penetrator, exactamente. Viene del latín, eso es una palabra que viene del latín, penetrabu. Venga, dos vueltas más a la leche, dale más. No, ahora sí, ahora lo está haciendo bien. Ay, ay. Ahí, dale, dale. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues estamos trabajando y a mi compañero le ha dado un pareo. Que tengo sed y tengo hambre. Le ha dado una tripotimia de esas. ¿Dónde estoy? Aquí. Pero, a ver. Pero ustedes saben que venden comida y bebida. Sí, sí lo sabemos. Coño, mira, chavala. Psst, chavala. ¿Dónde va la señora? Chavala, se va para el monte. Señora. Se está cagando. chavala. Chavala. ¿Qué te ha entrado ganas de hacer popó? Pues, ¿qué dices, hombre? Tienes buen culo para cagar. ¿Tiene usted algo para beber? Si no tienes papel, me llama y te limpio. Tengo que comprar, aquí abajo hay un sitio, ¿no? Que venden. Sí, aquí al lado tiene una tienda. Vamos, Torrents, vamos a comprar bebida. Venga, vamos por bebida. Sí. Gracias a usted, Gracias a usted. No. Muchas gracias, caballero, que no le conozco de nada. ¿Más majo? ¿Cómo se llama, coño? Que no hemos tenido el gusto. Chuk. Otra vez, Ryan Mason. Ryan de cocaína. Digo, Manson. Pásame una Ryan. Está bien. Pero es porque usted es muy manso, ¿no? Por eso le pusieron paso. Depende. Que me estoy muriendo de sed. Venga, me lleva este hombre. Todavía. Todavía se muere, sí. Venga, muchas gracias, señor Rayado. Hasta luego, Manson. Mansión Rayada. Recoja a la chica, que se ha quedado en la... Está haciendo popó, está haciendo la cota ahí detrás de... Ahí un poquito más adelante tiene... Conoce el estado ese de Nueva York, ¿no? Cacota del norte y Cacota del sur. Ahí está. Ahí. Corre, vamos a ver. Corre. Deja, yo compré también algo de comida. Estoy como mareando. Cacota del norte y Cacota del sur. A ver. Aquí tiene tinta de tener... Very nice, ¿eh? Very nice. Y de ahí, a ver, aquí... Bebidas, cerveza, tequila... Pero vamos a ver, ¿dónde estás tú? Aquí en el churrasco, comprándome un churrasco. Ahí está. Comprar... Coca-Cola. Dos churrascos... Cuatro Coca-Colas. ¿Dónde estás comprando la Coca-Cola? A bebidas. A ver... Y fideos... Bebidas... Batidos. Batidos de esos para cagar, de estos para quedarte delgado. Café, Coca-Cola... Comprar dos. ¿Cuánto tienes? Te voy a comprarme cuatro. No, voy a comprar dos. Ay, bebiendo. Ahí está. Coño, $240. Casi nada. El sueldo del día. Eres demasiado descafeinado para ser el chup. Tienes que ponerte algo más negro. ¿Para qué? ¿Más negro? Claro, lo pareces tú. Pues aquí al sitio ese de la carnicería esa, ¿no? Carnicería, tenemos que ir a un cirujano que sea un poco más caro. Pero allí es donde el pelo, ¿no? Igual allí. Sí, la peluquería, exactamente. Venga. ¿Dónde tienes el siguiente paquete? ¿Para arriba? ¿A izquierda? O sea, gira en redondo. Entonces lo tienes donde mismo lo tengo yo. Sí, y a izquierda ahora. Ahí igual que yo. Ya estamos. Vamos un poquito, sí, ahora a la derecha, a la próxima. ¿Por esta? Sí. Ah, pues entonces no lo tienes donde yo. Yo lo tengo más abajo. Pues sigue el tuyo si quieres. No, entregamos este y ya tiras el mío. Vale, pues todo recto. Hasta que te diga. ¿Queda muy lejos? Porque yo lo tengo aquí a la izquierda. Bueno, pues tú tiras tú primero. Ya está más lejos. Madre mía, qué hostión, me he pegado, ¿eh? Digo, a atropellar a alguien, y cuando me di cuenta... Cuando me di cuenta, eras tú. Digo, creo que atropellar a alguien.
que es imposible si no había visto a nadie atravesarse ni nada. Pero claro, como esto te aparece cualquiera de la nada, muchas veces. Coño, hay alguien llorando. Ay, qué pongo. ¡Buah! Un poco la señal. ¿Qué has hecho? Tú, que te has cargado la señal. Ah, pues no, eso ha sido en tu cabeza, en la vía no. Ah, no, vale. En la vía soy un conductor de primera. Vale, a ver, aquí está el mío. Y ahora tengo otro aquí a la derecha y ya vamos a poner el tuyo. Ah. ¡Coño! ¡1900 pavos! Sí. La pasta. Se paga de putísima madre. Ahí. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Había entregado dos paquetes? Cuando he sido el mayor narcotraficante de Conestero. Ya te digo. Joder. Habría que pistola. Formar una banda de esas. Bien hecha. Sí. Lo vemos. Aquí hay mafia y toda la hostia, ¿no? Sí. Y hay bandas también. De hecho, después iremos a robar aún. Una tienda. Ya, pero sin pistola, tío. Se roba y atrás por culo. Si te pilla vale. La boleta, pillado. ¿Dónde tienes el tuyo? Uf, que gira en redondo. Pues sí, como yo. Y recto. La primera a la derecha. Muy bien, esa primera a la derecha. Pues igual, sigue. Ah, no, ahora. Que vos, tío. Sigue. Estoy mirando el mapa con la raya del mío y se me ha ido la pinza. Sigue. Vale, la próxima a la derecha. Mira, ahí venden droga. Muy bien. La próxima a la izquierda. A la izquierdita. Vale, esta no. La próxima a la derecha. Esta no. Es igual, tira. Pero ahora voy a tirar por aquí, hombre, pues cojones. Vale, pues esta a la derecha. Pues no me sale los cojones, ahora va a ser la siguiente. No, que entonces nos pasamos el largo. Arriba del todo. Ahora a la izquierda. Madre mía, no se mueve ni para atrás esto, ¿eh? No, eso está muerto. A la izquierda. Y ahora, aquí a la izquierda, aquí, ¿eh? Métete por ahí, ahí. Vale, debajo del toldo ese. Un poquito más adelante, más. Vale, vámonos. Venga, ya vamos por el mío que nos pilla aquí al lado. Uy, me envían un mensaje. A ver. Es el que venía a verte, dice, ya estoy recuperado. Sí. Me han matado por ir a ayudarte. He tenido un accidente. Pues jódete. Pues que te folle. Pónselo, que te folle. ¿Para qué coño viene a ayudarme? ¿Para qué viene? Exactamente. Pobre hombre, aquí le ponemos algo bonito. Ahora te hemos mandado a alguien en tu ayuda. Y así el chaval. Claro, quedamos bien, aunque sea mentira. Sí. Hemos mandado a ayudarte. Espere ahí. No te muevas. Ay, pobrecillo. Le cuelgo. Ahí. Cuelga tú. Ahí está. Otra vez me manda otro mensaje que es muy pesado. Vino la poli. Ah, vale. Bloquéalo, coño. Y ahora voy a decir, ¿y entonces para qué te mando a alguien? ¿Dónde es tu siguiente? Muy lejos. Pues tira, vamos a hacer que tengo yo siguiente, lo tengo aquí al lado y vamos a poner el tuyo. Luego tendría que desconectar ahora, ¿eh? Uy, ahora sí me he llevado ahora para sí, ahora te he visto. Ahora cuando llegues al esto, me paras que me bajo, que me desconecto.
platillo. ¿Sí? Sí. Va, ¿viene el lugar anoche o qué? Aquí me va bien. Aquí me va, que está el autobús ahí. Sí, luego. Venga, pues luego nos vemos. Vale. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ay, qué lástima. Buenos ratos que hemos pasado, pijo. Ahí también entrará Yayo, pijo. Que ahora no estaba trabajando con lo de la cuarentena. Pues a la farmeo de cuarto. Lo que no sé cuántos paquetes me quedan. Vamos a comprar un coche y a dejarlo todo preparado para esta noche, a ver si podemos hacer algo decente. Vamos a ir también a la peluquería. A ver si puedo hacer que el personaje me lo he hecho yo con el editor de personajes, con lo limitado que está. Que ya os digo, si te quieres hacer un yogurín, te puedes hacer el que quieras, pero hacerte un tío gordo, feo, tal, no, es difícil. Necesito 8 paquetes. Ah, pues tengo que poner más paquetes. Vale. Pues entonces... Central de asesino, autobuses, camioneros... Función granjero, lechero, central de leñadores... Central de mineros, central de pescadores... Autobús asesino, Venis... Autobuses, camioneros... ¿Será central de camioneros? Apartamento, Bahamas. ¿Será aquí? No me suena de venir aquí a coger. Lo hemos cogido aquí cambiando. Central de repartido, aquí. Sale una moto, no sé por qué, pero bueno. A ver si es que hay alguno más. Taxistas, central de transporte, voladores, concesionario, transportes voladores. Policía, eBay, embarcadero, entrega de paquetes. Que es donde estoy ahora mismo. Farmacia, garaje. Vale, es ahí. O sea, si no llevo 8 paquetes no puedo entregar, no puedo seguir el camino. Sí, señor. Ponía transporte.
De valores, no voladores. ¡Ah! Es que yo leo lo que me da la gana. Mira, un semáforo sin semáforo. Ay, capón. No, aquí no es. Aquí no es. Quiero dejar el camión, pero no puedo. Pues me tendré que enseñar dónde es eso, tío, porque a ver. Licheiros que sean lecheros. Minero. Cazadores, fundición, pescadores, repartidor, taxista, valores, voladores, digo yo. Hospital, custom, metro, motel, motel beach, motel Paleto Bay, motel ruta 68, oficina, portabicicletas, puesto de gasolina, salón de belleza, tatuajes, tienda de armamento, tienda de ropa, tribunal. Pues vamos a ir a concesionario a comprarme un coche. Y esto luego me enseñaré dónde está para dejarlo bien en su sitio. Y aprenderme el número de teléfono. También me lo tendré que aprender. Para comunicarnos dentro del juego. ¿Está concesionario? No lo he marcado, el concesionario, me cago en la puta. Concesionario. Esto me recuerda a la ropa que lleva el personaje, me recuerda a la primera skin que me hicieron en el matreo, ¿acordáis? Ángel, ¿qué dices, tío? Ángel Telegrams. Pues gira esto de cojones, macho, el camionete. ¿Dónde puedo aparcar esto que no le estorba a nadie? Aquí mismo. Pues sí que viene menos válido a comprar coches. Ahora, aparcado de puta madre. Vamos a ir a la peluquería, voy a comprar un coche, voy a movernos. Y la peluquería, para ver si me puedo terminar de apañar el pelo. A ver, aquí. P
Oh, madre mía, medio millón de dólares. Para abajo, yo creo que están puestos por precio. A ver, 60.000. Madre mía, esto vale muchas peras a los coches. Dice PJ que hay uno por 5.000. A ver si lo encuentro. ¿90.000, 50.000? ¿Dónde está el de 5.000? Y estoy viendo coches normales, no estoy viendo premiums. Aquí. El Panto. ¿Pero cómo lo veo? Comprar. A ver. ¿Y el coche? Hello. Psst, chaval. Chavalí. What the devil? No eres un chavalí, eres una mierda de NPC. Habrá que ir entonces a... No me salen las constantes del jugador, tío. Ni la comida ni nada. Garaje. Ah, lo he comprado. Que cuando llevo un rato parado se ve que desea NPC. Como que lo tengo encima. Te ha dicho a ti que no llevo dinero. Y según eso, esto es un garaje. Psst, chavalí. ¡Ey! ¿Dónde está el garaje? Que no me apaño. ¿El garaje de qué? De coche. Pues si está en él. ¿Y pues dónde se sacan los coches? Que no lo veo. Mira, ven. Es que me he comprado un cochecillo y no... Que por cierto, no sé el modelo que me... Ah, vale. Hay que entrar aquí a la cabina. ¿A qué? Dale aquí. Me he comprado el vehículo. Me he comprado un Panto. Ahí un va. Panto, es un pedazo de coche, ¿eh? Sí, a ver. Míralo. Míralo, Ferrari. Coño, es un espantoso móvil. Te vas a hacer Panto, menos Panto. Voy a la mierda de coche que me he comprado. ¡Hala! Voy a la peluquería a ponerme guapo. Que vaya bien, señor. ¿Qué quieres por 5.000 dólares? Sí. Pero mira cómo ruge. Pues todo de 12 litros. No. Mira cómo sale derrapando, mira. Toma ya. Que eso lo haces tú con el Ferrari ese que me llevas. No, el mío no lo hace. Pues ya te he ganado. Voy a ponerme, voy a ver si en la peluquería pueden ponerme los trozos de pelo que me faltan. Vale. Venga. Hasta luego. Adiós. Pues hay que trabajar mucho si no queremos comprar un coche de condiciones, ¿eh? A ver, peluquería. Madre, oficina, puerta de bicicleta, puesto, salón de belleza. Pues ala, ahí que me voy. A ver si puedo arreglar esto. A ver, el coche va de puta madre, ¿eh? Va bien, coño, es chiquitín, pero...
¿Qué quieres que te diga? Lo único que no pueden montar cuatro personas. Pero para ir dos. Y conducir, si conduce de puta madre. Espera, tiene demasiada radio de giro, a mi gusto, pero. Coche más largo lo puedes dejar deslizando más para derrapar, pero este no derrapando. Te metes así, mira. Va directo. ¿Para cerrar el coche con la U? ¿Con la B? A ver. Tienes sed. Ok. Por lo menos te lo avisa. Ya no tienes sed. Churrasco y salen unos pinchitos. A ver. Aquí se puede, no. Sean estos. Y como no se ven los. Aquí. Arrugas, barba. Ah, no. Esto lo que te hace es como si te hiciera el personaje de nuevo. Arrugas, barba, cabello. Pues casi que lo prefiero así. Es que no hay calva, ¿eh? No hay una calva. Era más que peinados de estos de modernos. De guaperas. De guaperas o de macarra. Una de dos. O de tribu urbana. Pero no hay así peinado que tú, que si te quieres hacer un personaje viejo, calvo, feo, tal, no puedes hacértelo. ¿No? Esto lo hubieran hecho bien así, con calva por en medio y pelo por aquí, y hasta de puta madre. A ver. Hostia. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. Más o menos. Te damos ya la ropa, a ver si me puedo poner una atuendo así, más tipo traje. Es que la ropa es difícil, pues sabes, luego la ropa entrecortada es una mierda. Pero no veo ni la gasolina que me sale. Yo creo que he tocado algo que no. F9. F11. Llevo 19.000 pavos en la cartera. Yo creo que deberíamos de ya guardarlo. A ver si hay un banco cerca. Banco, banco, banco. Ahí que vamos. Lo puedo marcar a cualquier lado. Ah, ha marcado.
Presione para acceder al banco. A ver. Multas pendientes. Saldo disponible. Para multas acá, depositar. Vamos a depositar. Tenemos 19.000. Vamos a depositar 17.000. Ha depositado 17.000 pavos. De putísima madre. ¿Y tú dónde te sacas el pelo, eh? A ver, una pena que haya personajes que lleven, NPC que lleven los pelos que tal y no estén para ponértelo, eh. Ahora vamos ahí al garaje. Te va de perlas, tío. Un 600 preparado. Bueno, un 580. Guardar. No. Y no guarda el mío, guarda el otro. He guardado el otro que no era mío. El que llevo yo si era un Smart, sí. Bueno, pues ya se parece algo más a Torrente, ¿no? Falta comprar unas ropejas más. Más apañadas. Falta comprar unas ropejas más apañadas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Pues qué? Y ahora es tuyo el que aguarda, no creo que sea mío. Yo creo, supongo que habrá sido un fallo del servidor. Yo creo que habrá sido algún fallo del servidor que habrá dicho, venga, aquí mismo. Bueno, vamos a hacerle un rayo a Fernández, si os parece bien. No iro y yo esta noche vuelvo otra vez con roleplay, si estáis por ahí. Así que todo el mundo vamos a ir al canal de Bafa Fernández. Vamos a pegarle un raido aquí, que está jugando roleplay. Está jugando, creo que está jugando al Golden Age. Vamos a pegarle el raideo ya. Venga, vamos para aquí. Todo el mundo con Bafa Fernández. A ver, a ver. No irse, vamos a hacerle un pedazo de rayado aquí. Venga, vamos. A raido del bueno. Está jugando al Golden Axe. Ah, mira, ahora sí que mataba a uno. Me cago en tu madre, tío. Joder. ¡No! ¡Oh! ¡Hostia, eh! Este está jodido, eh. Muchas gracias, Nash, por esa raid. Me cago en la leche. Joder, macho, hijo de puta. Cago la puta. Nos queda un nivel entero todavía, ¿eh? O sea, que esto no va de broma. Ponte un Toki. Hostia, yo jugaría. Hombre, el Toki. Es que no estoy jugando arcade porque los arcades no tienen logros casi ninguno. Tenemos el Toki de Mega Drive.
que pasa es que el de Mega Drive no es igual que el arcade. Y el toque de, el Toki de la NES, que ese sí es igual que el arcade, pero con los gráficos de NES. Se supone que se puede elegir nivel con truco. ¿Ah, sí? ¿Vale para el logro?